Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Honduras cerró la Copa Oro 2023 con victoria por 2-1 ante Haití, pero no le alcanzó para clasificar a la siguiente ronda. Los haitianos empezaron arriba en el marcador en el minuto 20, luego de un despeje del guardameta que solo tuvo que empujar, pero finalizando el primer tiempo exactamente en el 42, Bexon empataría luego de un centro de Maylor Núñez que cabeceó del delantero al segundo palo, y el de la remontada que llegaría al 59 por medio de José Mario Pinto, que no fallaría a la hora de definir. Con este resultado, Honduras se quedó en el tercer lugar del grupo B con 4 puntos, mientras que Haití quedó en el último lugar con 3 puntos. Honduras tiene menos 3 y Qatar tiene 0. Sin diferencia. Está limpio. Sí. Bueno, Central Deportiva se anticipó a todo esto que estaba ocurriendo, porque esto no es, hay una raíz de todo, Rudy. Y nosotros, a veces, no sé si la gente nos alcanza a entender cuando estamos desenredando la madeja, pero yo se lo decía, es un tema profundo de calendario. En el calendario, México, en el orden normal, México no hubiese iniciado contra Honduras. En un orden normal, a México no le competía iniciar contra Honduras, ni Haití contra Qatar. Era México Haití contra Haití, Honduras contra Qatar en el inicial, en el segundo México con Qatar, Honduras con Haití, y en el tercero Honduras contra México y Qatar contra Haití. Así correspondía jugar. La CONCACAF muy viva, le da vuelta a los numeritos, quiere que Qatar y México cierren al final para esto, para ver si lo que se está dando, para ver si es posible que haya un, si se necesitan entre sí. Todo lo tiene armadito la CONCACAF en la mente. En la mente lo tiene armado y sale, pues. Sale porque al final Honduras no ha hecho lo necesario. Honduras hubiese, por ejemplo, le hubiese ganado a Qatar, no estuviera tan complicado, estuviera clasificando hoy. Entonces, le salen las cosas finalmente y está la especulación. Qatar le está ganando a México, como lo habíamos por ahí subliminalmente ya imaginado. Así que Central Deportiva ya lo había mencionado. Tenemos varios aciertos esta semana también. Nos anticipamos a decir que en la Liga Nacional se iba a elegir la junta directiva y que Olimpia iba a poner al presidente. Él jugó el último. Está queriendo hacer un tercer gol. Ya te lo dije a rato. Honduras no está queriendo buscar el partido no. En los goles que necesita. Honduras está ahí. Esperando el de México. No, está ahí satisfecha con ganar el partido. Solo con ganarlo, nada más. No quiere el segundo. O sea, no se le ve el deseo. Yo te digo, la selección de Honduras, Noé García y Rudy, en la historia, en 1996, rumbo a Francia 98, jugó el último partido contra San Vicente sabiendo que tenía que ganar por 8 goles de diferencia. Sabiendo que tenía que ganar por 8 goles de diferencia para clasificar. Y los hizo. Y los hizo, ganó sí. 11-3. Sí. Ganó 11-3, pero ¿qué pasó? México perdió. El mismo día, México perdió con Jamaica. Está pasando exactamente lo mismo. México está perdiendo con Qatar, pero Honduras no está buscando los goles. A aquella selección, Honduras le hizo los goles a San Vicente, los que necesitaba Honduras. Pero México perdió a propósito con Jamaica para evitar venir a Honduras en la siguiente ronda. Y los mexicanos normalmente hacen esto con los hondureños. Especulan. Siempre especulan cuando ocupamos de los mexicanos nunca nos echan la mano. No quieren. Sí, no los quieren. Ahí está, en el tema futbolístico hay una rivalidad enorme. Y Qatar es la que sigue. Qatar es la que sigue teniendo la pelota. Qatar es la que lleva el control del partido. Sí, México no asoma. No va a pasar nada en el Qatar-México. Así va a quedar el partido 1-0, la CONCACAF, el comité organizador, quieren acatar en la siguiente ronda. ¿Qué pasó acá? Dialoga el árbitro con... con el remate de Jiménez. ¡Nuevo córner para México! Vamos hasta que se rompa ese arco de Merchan. Viene Chávez, pierna izquierda, pelota arriba. ¡Vamos a ver! Le quedó bomba, a Lainez. Bomba, bomba. Le quedó a Lainez. Aquí va Diego. Lainez con el centrito, el remate de cabeza. ¡Fuera! ¡Afuera el remate de Edson Alvarado! Saque de puerta. Haití con el centro. Debron García que devuelve. Aquí está la pelota en la línea lateral. Saque de banda y en Honduras ya se va a terminar, ¿eh? Sí, tiempo ya cumplido. Está cumplido. Vamos a ver, árbitro. Se terminaron los 9. Todavía no pita el final. Centro a gol. Omar Elvir la sacó. Tiempo cumplido en el Honduras. Desde atrás vienen los haitianos. Cuidado, va a salir la pelota. Todavía la va a perseguir James. Sacó la pelota, sí, la sacó, pero de la cancha. Saque de banda. Árbitro, se cumplió el tiempo. En Charlotte está ganando Honduras 2-1. No le ajusta porque México está perdiendo con Qatar. Clasifican México y Qatar. Por ahora, pero viene México. Si tiene ganas de empatarlo, queda 2.5. 2.5 minutos todavía en el de México. Y el árbitro dice, en Honduras, ¡fin!
finalizó el juego. Honduras ganó 2-1 y estamos a que México nos dé vida para la siguiente ronda, porque aún no le ajusta, aún ganando, ¿eh? Sí, y Pinto voltea para todos lados, como encontrando... ¿Cómo quedó Honduras? Le dice, sí, como Mecas. Como buscando una respuesta en alguien. ¿Cómo quedó México? Le ahí está el delegado Vanegas, voltean para todos lados, los hondureños sacan el celular para revisar cómo va México con el centro. Vamos a ver México, Uriel Antuna que la mete de cabeza, le va a quedar la pelota a Lainez. Quedan un minuto y medio. Vamos a ver. El minuto y medio que ocupamos para que México haga un gol. Por ahora es Qatar el que va a Dallas. Vamos Lainez. A ver. Lainez con el centro, pelota cayendo, la despejó Qatar. Va Lainez de nuevo, la ganó Qatar. Y va a cerrar con la pelota en este momento. Es oro el tiempo. 30 sí. segundos, un minuto y medio. Increíble. La prensa mexicana con ese tipo de partido de México, ya días no veía tan mal a México. Bueno, futbolísticamente. José Mario Pinto fue nominado el mejor jugador del sí. partido. Para mí, MVP. Para mí fue Marcelo Santos. El MVP, sí. según la CONCACAF. Sí, José, porque hizo el gol del triunfo. José ¿no? Mario Pinto para la victoria de Honduras sobre Haití. México no le quiere ganar a Qatar. Los mexicanos no entienden nada. Están en la tribuna en Santa Clara, California. El partido sigue avanzando. 45 segundos están quedando nada más en el reloj. El árbitro Drew Fischer va a autorizar y hay pelota para Qatar, que se tarda un mundo en reanudar el partido. Los qataríes estarán en la siguiente ronda si no pasa nada. Toque de cabeza, la tiene México con Edson Álvarez. Media vuelta, va a salir, va con su portero, Memo Ochoa. Va a salir jugando el equipo mexicano. La última, el último ataque de México. Pisa el balón, lo juega en lateral. Va con su compañero Edson, la pide. Vamos Edson, banda derecha. Aquí está México con Chávez. Este es Antuna. Uriel Antuna pasa el balón por dentro. Ahora sí con Luis Chávez. Van a la izquierda. Veremos si viene una buena para México. El toquecito para Lainez. Viene México. Apareció Qatar. Metió la pierna y la chocó. ¿Lo va a terminar Fischer? Sí, lo terminó. Lo terminó Fischer. Qatar celebra la clasificación. Qatar le ganó a México 1-0. Y pasan México y Qatar de la manito. Los dos van a la siguiente ronda. En 1981 se la hizo México, no la olvida, ¿eh? Honduras se la hizo a México. 1981, Honduras empató con México 0-0 para darle paso a El Salvador. Se mató Honduras. Se despezuñó Honduras para que México no le ganara. Por su hermanito pequeño. Para llevar a El Salvador a la Copa del Mundo de España, 82. Sí. O sea que Honduras eliminó a México y se llevó a El Salvador de la mano. Ajá. En la hexagonal del 81, sí. En el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Desde esa vez México, donde nos la cobra. Ya te había contado la que nos cobró en el 96. Sí, sí. Se dejó ganar de Jamaica para que Honduras no pasara. Hoy México no le gana a Qatar, aunque Honduras le gana a Haití. No pasamos a la siguiente ronda. Honduras viene de regreso. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.